Buenas tardes, chicos. Hola, Manuel. Hola, Iván. Sebas. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Hola Martín. Hola Abril. Bien, chicos, todos bien por acá. Bien, la semana pasada nosotros habíamos comenzado con un tema nuevo de la unidad número 2, que era vectores, ¿sí? Vamos a retomar desde el principio y vamos a dar una definición específica de lo que es un vector en matemáticas, ya que el vector también es muy utilizado en la física. Bien, y para en las matemáticas, un vector es un segmento de recta orientado, que eso también ya lo habíamos dicho la clase pasada, ¿sí? Que depende de un sistema de coordenadas, en el cual se puede llevar un número importante, llevar un importante número de operaciones, como la suma, la resta, la descomposición y un ángulo entre dos vectores, etc. Entonces, un vector va a ser un segmento de recta orientado, que depende de un sistema de coordenadas, en el cual nosotros podemos llevar a cabo un importante número de operaciones. Entre ellos la suma, la recta de vectores, el producto de un vector por un escalar también. Bien, ¿a qué hace referencia cuando dice que es un segmento orientado? Orientado porque va a tener un punto de origen. En este caso vamos a suponer que nosotros tenemos un segmento AB. O sea, nuestro punto de origen va a ser A y al punto de llegada va a ser B, en este caso el extremo. Las operaciones que se pueden llevar a cabo es la suma, ¿sí? Resta, la multiplicación de un vector por un escalar, o sea, el producto de un escalar por un vector, y también podemos calcular un ángulo entre dos vectores. Bien, otra cosa que tenemos que tener en cuenta en los vectores es que podemos distinguir, de nada, Sebastián. Bien, que nosotros podemos distinguir tres características de un vector. Una de ellas va a ser el módulo. El módulo es la longitud del segmento AB. Otra de las características es la dirección. O sea que esto hace referencia a la dirección de la recta. Y la tercera característica es el sentido, ¿sí? El sentido que es la orientación del segmento, del origen al extremo. Entonces, el sentido, la orientación del segmento, del origen al extremo. Este puede ser positivo o puede ser negativo.
Módulo es la dirección de la recta que contiene al vector. Entonces, módulo es la longitud, perdón. Módulo es la longitud del segmento AB. Lo que te dije recién es la dirección. Entonces, módulo es la longitud del segmento AB. Bien. Bien, nos vamos a encontrar con tipos de vectores, ¿sí? Vamos a tener vectores nulos. Estos vectores coincide el origen con el extremo. ¿Qué sería como un punto, profes? ¿Cómo? ¿Qué sería como un punto, digamos, en la recta? Es un punto, y los vectores nulos quiere decir que coincide el origen con el extremo. Ahora yo justamente les iba a mostrar, ¿sí? Cómo es el vector. Es como cuando nosotros representamos en conjunto, vamos a suponer que tenemos A al cuadrado, ¿no es cierto? Y tenemos el par AA. ¿Sí? O el par 1-1. Ah, sí. Uno vuelve a uno como un rulito, ¿sí? Ahora yo les muestro igual, quédense tranquilos. Entonces, los vectores nulos dijimos que coincide el origen con el extremo. Este sería nuestro vector nulo, ¿sí? Y el segmento AA. O sea, sale de A y vuelve a, ¿sí? Coincide el origen con el extremo. Antes de continuar con los tipos de vectores, vamos a volver a ver las características del mismo, ¿sí? Donde dice que un vector se define o se puede definir por sus coordenadas. ¿Qué quiere decir esto? Que si el vector está en el plano XY, ¿sí? XY lo vamos a representar de esta manera. Una B corta con la flecha orientada hacia la derecha, que va a ser igual al vector y va a ser igual a BX, BY. Que es su coordenada. Profe, ¿puede ser que ese tema lo hayamos visto en física cuando teníamos física con usted? Es parecido, por eso yo les dije recién que en física, ¿sí? También es utilizado vector. Nosotros lo vamos a ver desde el punto de vista de la matemática, ¿sí? Sí, genial. Pero yo digo que este año yo tuve física con usted y vimos un tema parecido. Sí, teníamos un tema parecido. Bien, entonces vamos a continuar con los tipos de vectores. Vimos vectores nulos y ahora vamos a ver otro tipo de vector que va a ser el vector unitario. Y los vectores unitarios son aquellos cuyo módulo es igual. Es igual a 1, perdón. Es igual a 1.
Y este sería nuestro vector unitario. Otro tipo de vector son los vectores fijos, que son aquellos que expresan un punto de origen, además de un extremo que está determinado en un punto fijo. ¿Cómo es el último, profe? El último son vectores fijos. Los vectores fijos, aquellos que expresan un punto de origen, además de un extremo, ¿sí? Este sería nuestro punto de origen en nuestra gráfica y B sería nuestro punto en el extremo. Y nuestro segmento AB, acá abajo. O sea, de A a B. También tenemos los vectores paralelos. Ya su nombre hace referencia. Estos están situados en rectas paralelas, pero poseen un mismo sentido o contrario. O sea, situados en rectas paralelas, pero poseen un mismo sentido. También puede ser contrario, ¿sí? Fíjense, este es un ejemplo de vectores paralelos. Vectores opuestos tienen la misma dirección y magnitud, pero el sentido es opuesto. O sea que uno va hacia la derecha y otro tiene orientación hacia la izquierda. ¿Puede repetir, profe, que no le escuché? Vectores opuestos tienen la misma dirección y magnitud, pero el sentido es opuesto, ¿sí? Uno va hacia la izquierda y el otro hacia la derecha. Bien, otro tipo de vector son los vectores concurrentes o angulares. Aquellos cuyas líneas vectores concurrentes o angulares, aquellos cuyas líneas de acción pasan por el mismo punto y se intersecan, ¿sí? Entonces, los vectores concurrentes o angulares, aquellos cuyas líneas de acción pasan por el mismo punto y se intersecan. Este sería el ejemplo, ¿sí? Este sería el punto. Se intersecan, quiere decir que se cortan entre sí. Bien, y ustedes van a buscar el resto de los vectores que estarían faltando, los otros tipos de vectores, que serían los vectores libres. Van a buscar entonces cuáles son los vectores libres. Es una pequeña definición y la imagen, ¿sí?
vectores libres, vectores equipolentes o iguales, vectores coplanarios vectores colineales y los vectores axiales con X, ¿sí? Entonces, vectores libres, equipolentes o iguales, coplanarios, colineales y axiales. Esos son los vectores que van a buscar. Bien. Ahora vamos a ir a la suma de vectores. Bien, nosotros tenemos dos maneras de sumar vectores, ¿sí? Dos maneras. Analítica o gráficamente podemos realizar la suma de vectores. Entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos dos vectores, A y B, A compuesto por la coordenada 1, 2 y B compuesto por la coordenada 3, 1. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer la suma de esos vectores analíticamente? Nosotros para conocer la suma de A más B, lo que hacemos es sumar las componentes que corresponden a X y las componentes que corresponden a Y. Nuestra primera componente corresponde a X, tanto en los dos, en las dos coordenadas, ¿sí? Siempre nuestra primera componente va a ser X, nuestra segunda componente va a ser Y. Entonces, las componentes de X las vamos a sumar entre sí. Yo acá abajo les escribí el ejemplo de cómo ver. Entonces, acá en la primera coordenada, 1 sería la componente de X. 1 más 3, la componente de X en la segunda coordenada. Ponemos punto y coma y sumamos las componentes de Y. En este caso, 2 y 1. 2 más 1. Entonces, A más B va a ser igual a la nueva coordenada 4, 3. Vamos a ver otro ejemplo de manera analítica. Entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos los siguientes vectores. ¿Sí? Para A igual a nuestra coordenada menos 1, 4. Para B igual a 3, 6. Para C igual a menos 2, menos 3, y para D, igual a la coordenada 5, 5. Entonces, para A, menos 1, 4, para B, 3, 6, para C, menos 2, menos 3, para D, la coordenada 5, 5. Y se quiere saber la suma de estos vectores entre sí, entonces A más B más C más D.
queremos saber la suma de estos vectores, de A más B más C más D. Entonces lo que vamos a hacer es sumar todos los elementos de la primera coordenada. Decimos igual. Yo los voy a hacer con otro color. La primera coordenada va a estar compuesta por, lo vamos a identificar con el color verde. Entonces, menos 1 que es de A, más 3 que es de B, menos 2, porque acá está negativo, menos por menos, perdón, menos por más menos, menos 2 y el 5 de D, más 5. Ponemos coma y sumamos ahora las segundas componentes. Lo pueden hacer con otro color para diferenciar y no confundirse. 4 más 6 menos 3 más 5. Entonces, menos 1 más 3 sería 2 positivo. 2 positivo menos 2, 0. 0 más 5, 5. Entonces, 5 va a ser para X, en este caso, 4 más 6, 10, menos 3, 7, más 5, 12. Y ahí obtuvimos la suma, el resultado de la suma de nuestros vectores de A más B más C. Bien, ahora vamos a ver la suma de manera gráfica, ¿sí? Entonces, esta suma es de manera analítica, ahora vamos a ver una manera de sumar que va a ser gráfica. Acá también tenemos dos formas de poder llevar a cabo la suma de dos vectores. La más usada es la regla del paralelogramo. Entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos nuestro vector A. Y nuestro vector B. Entonces lo que hacemos, aplicando la regla del paralelogramo, es unir ambos extremos de nuestro vector. Siempre respetando la orientación, ¿sí? Que tiene. Esto es mano alzada. Así que, inclusive las medidas no van a coincidir. Bien. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahora? Lo que se hace en la regla del paralelogramo es trazar con línea de puntos, lo vamos a hacer, una recta paralela a este, al vector A, ¿sí? Desde el extremo de B. Entonces, siempre teniendo la misma medida.
Entonces trazamos una paralela con línea de puntos. Vamos a suponer que llegue hasta aquí. Y hacemos otra paralela del vector B, siempre con línea de puntos. Donde se intersecan o donde se unen los puntos. Ahora, ¿cuál va a ser nuestro resultado que se llama resultante? Es desde el origen de ambos vectores hasta este extremo. Este sería A más B, nuestro resultado o resultante. Este sería el método del paralelogramo. Bien, el otro método, también gráfico, sería tenemos a y vamos a suponer que tenemos a B. Bien, ¿qué es lo que se hace? Se hace unir ambos vectores, ¿sí? En este caso traigamos B al extremo de A, siempre respetando la orientación que es el vector. Unimos un vector con otro y nuestra resultante va a ser la siguiente. Desde el origen de A al extremo de B. Y esto sería A más B o resultante, que sería la R, ¿sí? Son los dos métodos para hallar la suma de vectores gráficamente. Siempre respetando el segmento, ¿sí? Entonces, los dos métodos, método del paralelogramo y el método de colocar un vector a continuación de otro. Tenía el método. Vos sabés que no tenía nombre. Ya, de todas maneras, lo voy a volver a checar. Sebas, la recta de arriba me decía de esta A colgada. No, no queda colgada. Lo que hacemos es trasladarla a esta parte, ¿sí? La trasladamos y la unimos a B, ¿sí? Origen con origen, siempre respetando el sentido de A. Después trazamos las rectas paralelas, no es que queda colgada, ¿sí? Pasa lo mismo acá con B. Colocamos un vector a continuación de otro y sacamos la resultante.
Sería la suma de la coincidencia del extremo con el origen, ¿sí? Este método. No tiene un nombre específico, ¿sí? Es muy parecido al otro, igual, profe. No, el otro es el paralelogramo, ¿sí? El paralelogramo es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque lo que hacemos acá, fíjate, acá es unimos ambos orígenes, ¿sí? Unimos ambos orígenes. Este no. Acá tiene que coincidir el extremo con el origen. O sea que, fíjate, que este es el origen de A y este sería su extremo. Entonces, partiría del extremo de A continuación del extremo de A, colocamos el origen de B, ¿sí? Siempre con la misma orientación y sacamos la resultante. Ojo, son dos cosas diferentes. Mirá el paralelogramo y fíjate la coincidencia que el extremo coincida con el origen del otro vector. ¿Sí? Bien. Yo quería haber seguido avanzando, pero bueno, ya no nos da el tiempo, porque íbamos a ver las aplicaciones de vectores. Donde ahí sí tenemos maneras de resolver analíticamente para dar las coordenadas del punto medio de un segmento, donde hay fórmulas tanto para X y para Y, y también la condición para que tres puntos estén alineados, cómo calcular. Esto es toda esta parte que les estoy nombrando, es todo una resolución analítica. La gente que se pueda conectar en la noche, hágalo, ya que esta clase que nosotros vimos ahora, la vimos el viernes en la noche, o sea, hemos avanzado bastante, ¿sí? Porque nosotros vimos la primera parte nada más de vectores. Los que se puedan llegar a conectar en la clase de la noche, háganlo, bienvenido sea, porque yo creo que nosotros vamos a llegar a ver los temas que le acabo de decir ahora. De todas maneras, los que no se puedan conectar, el viernes que viene, yo voy a partir desde donde quedamos. Siempre voy a partir desde donde quedamos. Así que quédense tranquilos, porque quizás algunos no se puedan conectar más tarde. Pero los que puedan hacerlo, háganlo, ¿sí? Así es que bueno chicos, hasta acá y nos vemos más tarde, los que se conecten, o si no, que tengan un muy buen fin de semana. Gracias, profe, nos vemos. Gracias, nos vemos, profe. Que estén bien. Chau, chau. Gracias a ustedes también, chicos.